Vení, vamos para acá. Llegamos a destino y vamos a encontrarnos con un amigo que hizo un viaje largo. Ángel Manuel Victoria se está viniendo desde San Juan en este rastrojero que has recuperado. ¿Qué tal, vos? ¿Cómo andás, Ángel? Bien. ¿Cómo te ha ido en el viaje? Bien. ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo. Muy bien? Gracias a Dios. ¿Por qué ruta viniste? Por la CIR. ¿Por la ruta 7 y después? Vine por la 40 hasta Mendoza. Ajá. De la 7. ¿Después cruzaste por Chacabuco hacia Mercedes? Ah, hacia Mercedes. Ajá. ¿A quién dejaste ahí? A mi hermana, que vive en Gou. Bueno, contanos del rastrojero, ¿cómo anduvo? Bien, bien. ¿10 puntos? ¿Tranquilo? Muy bien. Muy bien, entonces. No hay problema, la verdad que... ¿Qué te trajiste? ¿Hay un bidón por las dudas? Por las dudas. ¿Un bidón? ¿A qué hora saliste? Y salí a las 11 y cuarto, 11 y media. ¿De ayer a la mañana? De ayer a la mañana. ¿Y cuántos kilómetros hiciste en total? Y contando el día anterior que fui a la disputa de correr, que son 130 más o menos, y 1300 y pico. Muy bien, 1300 y pico kilómetros. ¿Podemos ver el rastrojero en qué estado quedó? Le faltan algunas cositas, pero bueno. Le faltan algunas cositas, pero está espectacular. Algunas cosas que no... Está no muy bien el interior, te falta conseguir los interiores, digamos que estos los conseguimos acá en Capital, sí. Pero está en muy buen estado. ¿Cuándo lo pintaron a este rastrojero? Ya va a ser un año más o menos. Ya un año. ¿Y cuánto hace que está en proceso de recuperación? Y 2 años y medio más o menos. ¿Pertenecía a tu viejo? Sí. ¿Y la sensación de venir...? No, y es un sueño que quería cumplir hace 6-7 años, por lo menos. O sea que había un amigo que me decía, me se vas a cumplir tu sueño. Y digo, sí, la verdad que sí. Digo, siempre fue mi sueño de cuando me vine a vivir acá, traerlo. ¿Cuánto hace que estás viviendo en Buenos Aires? Y vine a los 17, después me volví a San Juan y volví hace 10 años. Recordemos que este rastro amigo es el que, enterado de que a Mauro Ciuti en el rally de Hachal en San Juan se le había cortado la directa de la caja, agarró y se puso en comunicación telefónica con nosotros y avisó de que estaba su rastrojero a disposición para lo que necesitaba Mauro y le prestaste la caja de cambio. ¿Y ya está colocada de vuelta? Ahí está, con la Virgencita de Luján. Con la Virgencita de Luján. Muy bien, fíjense el estado general en que está este rastrojero. Muy bonito. Muy bonito como quedó. Muy bien engomado, muy bien parado. ¿Y quién fue tu mecánico? Mario Gómez. ¿Un amigo de la vida? Un amigo de toda la vida. ¿Que es el mismo mecánico que a Mauro le... Le dio una mano a Mauro. Le dio una mano, pusieron entre los dos la caja de cambio. Mauro está viniendo para acá desde... Sí, me dijo. Si no está viniendo. Así que vamos a hacer un mini encuentro ahora en lo que tiene que ver con esto de juntarnos acá en Luján. Pero, ¿viniste con tu hermana y qué se sintió venir con ella en no, este vehículo? Le dio una mano, manejó también un par de kilómetros. ¿Estuvo manejando también? Sí, lo adora también, es de la familia. ¿Velocidad promedio en que viniste? 70, 75, 60. ¿El clima cómo estaba? Muy frío anoche, muy frío. Muy frío. Desde San Luis hasta acá, hasta Buenos Aires, no lo ponen en ningún momento. ¿Estuviste viajando de noche también? De noche. Y descansamos una hora y pico y lo dejé en marcha. Así calentaba un poquito la casa. Ah, él no calienta el habitáculo con la marcha del vehículo, digamos. ¿No lo paraste? No lo paré. ¿El motor lo habías hecho algo de mecánica? Le hizo algo mal lo que es de tapa. La tapa de cilindros nada más. Podemos ver el interior del capot. Vamos a ver ahora el interior, porque ya estuvimos viendo cómo está por fuera. El color té con leche, muy muy bonito. Este caburé, que está muy bonito. Y vamos a ver el motor cómo está. Muy lindo, está muy bien, la verdad que está. ¿La cantidad de kilómetros está calculado de cuánto tiene este? No, porque cuando lo compró mi papá no andaba el kilómetro. ¿Y cuántos años hace que está en la familia? Y lo tengo hace 23. Tengo 40, los 17 me lo compré. O sea que lo usaste gran parte del tiempo. De la infancia aprendí a manejar, después me dio de comer varios años. Y después quedó abandonado como 10 años más o menos. Lo habíamos visto, cada vez que estaba un poco picado, estaba... Algún día que pueda juntar la moneda lo voy a levantar. Y ese era mi sueño. Y ahora en Ciudadela, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a aprender algún rastro asado, supongo, sí, por la zona? Ahora no falto. Ahora hay veces que no puedo venir por el laburo. Claro, ahora pero no, ahora con me vehículo... subo
y listo. Cargas a la familia. Muy lindo, te felicito por este vehículo. Gracias. Vamos a ver ahora si viene Mauro y hacemos otra nota, la segunda parte de este reportaje con Ángel Manuel Victoria, que se vino desde San Juan hasta Buenos Aires. ¿En un viaje de cuántas horas entonces ya? Y tardamos como 25 horas. 25 horas. Paramos mucho, porque mi hermano venía con el, me acompañó con un Fiat Uno, venía con la bebé. Ah, está. Entonces paramos, venían parando para mucho. Calentar la leche, de paso tomamos unos mates. Pero vinieron tranqui. No, disfrutamos todo el día. Muy bien, la entonces. La verdad que... Se disfruta de manera diferente. Sí, era mi sueño.